plan de atención individualizado en el que ir logrando objetivos. Ese podría ser el resumen de la hoja de ruta que AMIA prepara y sigue con cada uno de los usuarios que acuden a su centro ocupacional. Cada usuario tiene su plan de atención individualizado y en él se marcan unos objetivos y cómo pretendemos alcanzar esos objetivos. Entonces, pues desde el área de psicología, desde la técnico de inserción laboral, la trabajadora social o las monitoras que están con ellos todos los días, nos marcamos unas pautas y unos objetivos que vamos trabajando. En el centro ocupacional hay una división de trabajo de niveles, hay tres niveles, entonces los chicos que vemos que llegan al tercer nivel ya son aptos para trabajar en una empresa extraordinaria, un centro especial de empleo, entonces son los que intentamos dar salida para que verdaderamente sepan lo que es trabajar y ver si vamos en el camino correcto, si deben de volver al centro ocupacional, trabajar otros aspectos que ya a lo mejor se nos habían escapado, para volver otra vez a meterlos. El proceso es paulatino y diferente para cada usuario. Pequeños grandes pasos van hilando el centro ocupacional con el centro especial de empleo y en los mejores casos, para lo que es vital el papel de las empresas, el salto al mundo laboral ordinario. Y precisamente ese ha sido el proceso que ha vivido y está viviendo Alejandro. Llegamos a un acuerdo con Manufacturas, que es el centro especial de empleo, para que un mes pudiera pasar un chico al centro especial de empleo de prácticas con su contrato para poder ver cómo se desenvolvía en el entorno de trabajo. Sí que es verdad que las que elegimos quién pasa, el chico que pasa, somos las del equipo. Intentamos que sean personas lo más autónomas posibles para que guste, quieran seguir teniendo prácticas con nosotros y sobre todo pues ya se los contratan lo mejor de lo mejor. Entonces Alejandro hizo sus prácticas el año pasado. Sí. Estuvo un mes de prácticas. Almansa, que es el jefe, estaba encantado con él. Nacho, su encargado de mesa, estaba encantado con él. Sí. Entonces, este verano ha habido un montón de referencias y pedidos en Arcos. Entonces necesitaban mano. Y tiraron del centro ocupacional y dijeron que Alejandro pues le servía, es un perfil que le servía. Y empezó, ¿cuándo empezaste? El 8 de junio. Por ello ha perdonado con mucho gusto su descanso estival, pero nos asegura que lo tendrá y bien merecido en feria. Bromista, pero serio en el trabajo, afirma que disfruta mucho de sus compañeros y estos de él, sobre todo en el desayuno, cuando aprovechan para compartir algunas risas, y estos le dicen que ojalá se quede con ellos para toda la vida, algo que Alejandro dice ni creerse ni dejarse de creer, pero que, si lo dicen, será verdad. Se está esforzando y dando todo en esta oportunidad que desea alargar todo lo que sea posible. Empecé en el centro ocupacional, pues preparándome. Me ha costado mucho hasta que he entrado aquí a la otra nave. Y luego cuando termine lo que es el trabajo, espero que me renoven, porque estoy haciendo esfuerzos y ganas, y si no, pues la oportunidad, pues con el tiempo, pues irme a Arcos o a trabajar a Arcos. Y si no, pues al centro ocupacional y cuando que me llamen otra vez, y si no, pues en otro lado. Un caso ejemplar de los que ojalá en AMIA se forjen muchos más y que en cualquier caso emociona a quienes forman parte de este trabajo coordinado en pro de la inserción sociolaboral más plena posible. Se te ponen los pelos de punta. es verdad, porque Alejandro es muy trabajador. Entonces, que vengan. Muchos chicos tienen muchas dificultades, entonces en el momento que ellos van superándolas, para ti ya eso es un gozo. Y ya ver que pueden ser perfectamente autónomos y que pueden llevar su vida normal y ya está. Entonces eso para ti es lo mejor que te puede pasar.